Nevada, ¿eh? Bueno, como podrán ver, acá hay una nevada bastante importante acá en los suburbios de Chicago. Y nada, habrá unos 5 pulgadas más o menos de nieve. Y nada, muy complicado el asunto. Por suerte las calles están limpias. Eso es lo bueno, que siempre pasa la barredora y limpia y tira sal, y por lo que se ve queda bien. Se puede circular perfectamente. La gente debería limpiar la vereda, pero bueno, hay gente que no lo hace, como esta persona, y nada, se complica un poco, pero bueno. Cada persona está sujeta a una multa, así. Si alguien lo ve, si el municipio tiene ganas de multarte, si no limpiaste, lo puede hacer tranquilamente. Es una multa importante, como ya dije en otro video. Siempre hay que limpiar la nieve, porque nada más de la multa te puedes meter en un problema si alguien se cae justo en tu vereda. Ahí es donde se complica. Y bueno, las consecuencias pueden ser complicadas. El problema de esto es que ahora, como vieron al principio, está haciendo menos 10 y la nieve ya se empieza a congelar. Entonces, esto es una pista de hielo prácticamente, si uno no lo limpia. Convierte en algo muy peligroso por lo resbaloso, ¿no? Vamos a cruzar por acá para mostrar un poquito cómo quedó el panorama acá en Arlington Heights, cerquita de Chicago, a una hora más o menos de Chicago. Estamos en los suburbios del oeste, digamos, mirando a Chicago. El panorama es terrible, ¿eh? Es lindo, a mí me gusta, hay gente que no le gusta, que odia la nieve. Yo hace 4 años que vivo acá y la verdad a mí me encanta. Lo que no me gusta es el frío extremo, como va a ser mañana, que va a ser menos 20. Ahí se complica. Ya vemos a la vecina limpiando la nieve, como corresponde. Si nos molestamos, es el panorama ha nevado bastante. Esta es la nevada, creo que la más importante, porque estaba leyendo
desde la temporada de nieve. Ha caído mucho. No hemos tenido tanta nieve este año, a comparación del año pasado. Este año no hemos tenido lo normal, digamos. Salvo esta, que bueno, es importante pues, como por lo que se ve, ¿no? Aquí obviamente estoy equipado con botas de nieve para primero evitar mojarme, porque la nieve moja, obviamente. Bueno, como ven acá hay, prácticamente mi pie está enterrado. Y bueno, y obviamente para tener un poco más de agarre al piso, porque nada, uno se puede caer y no es nada divertido, la verdad, caerse. Que bueno, ya hemos tenido un temporal que comenzó como a las 3 de la tarde y terminó hoy como a las 11 del mediodía, a las 11 de la mañana en realidad. Nada, duró bastante. Y bueno, hemos tenido peores igual, ¿eh? Esto no es nada. Así es la vida en Chicago en invierno. La nieve empieza como mediados de noviembre ya. Bueno, este año nevó en octubre. Hemos recibido la primera nevada, pero luego no hubo nada hasta enero más o menos. Hasta fin de año, que fue, no, el 31 de diciembre nevó. Pero bueno, de enero hasta abril. De noviembre hasta abril hay nieve. Puede nevar, depende del año, obvio. Y bueno, se hace largo, ¿no? Son unos cuantos meses. Vivir acá no es fácil. Sé que muchos quieren emigrar a Estados Unidos y bueno. Si alguien piensa emigrar por esta área. Chicago, Indiana, Michigan, Wisconsin, bueno, en todo el norte en realidad, pero bueno, sobre todo esta zona, el clima es inhóspito, complicado, hay que bancársela como todo, pero bueno, se sobrevive. Cubiertos completamente de nieve, como pueden ver. La verdad que menos 10 no es tan frío, no se siente tanto el frío, la verdad. Bueno, yo estoy abrigado bastante bien. Tengo una gorra, unas orejeras, bufanda, una campera, varias capas de ropa, pantalón abajo térmico y botas nieve doble media. Y la verdad que se soporta bastante bien. No es algo tan complicado, obviamente no se puede estar todo el tiempo en la calle porque no es nada agradable, pero bueno, no es algo imposible de sobrellevar. Ahora sí, cuando ya empieza a ser menos de esto, sí, ahí ya es otra la historia, otro el frío. Como dije, las calles están completamente limpias, se puede andar bien con el auto. Eso no es un impedimento. Acá la gente trabaja, no para. Está imposible de parar acá. Porque bueno, este es un país donde hay que trabajar mucho. Para los que no saben, no es fácil la vida acá en Estados Unidos. Hay que trabajar. Pero bueno, según os puede llevarse una vida medianamente normal, bien, se puede progresar y
Y nada, se puede desear, se puede obtener lo que uno desea. Siempre trabajando. Pero bueno. Bueno, creo que acá estoy llegando a un parque. Hermoso, todo cubierto de blanco. Muchísima nieve. Acá llegamos, espero que les haya gustado el video. Si no estás suscrito y querés suscribirte, buenísimo, si no, no importa, es gratis. Para nada, me gusta compartir este tipo de cosas y nada, espero que les guste.